Y ya saludamos al queridísimo nuestro médico de cabecera, uno de los que integra el grupo de selectos médicos de cabecera de Buenas Razones, el doctor Matías Norte. Querido Matías, bienvenido, muy buenos días. Ahí estamos, ¿no? Ahora sí, entonces, querido Matías, bienvenido, buenos días. Hola, buen día, Nacho. Te escucho un poco alejado, pero ¿cómo estás? Sí, estamos, estoy en movimiento. Bueno, bien, ayer charlamos un poquitito, bosquejamos los temitas. Un tema ya lo habíamos adelantado y mirá, desde que yo te lo pregunté, por una sola experiencia, un colegio en Nueva York, muy exitoso, que había decidido, con consenso de padres, alumnos, profesores, quitar durante el dictado de clases, durante todo el día, ¿no?, escolar, los celulares, que había sido muy exitoso, que decía el pedido de matrícula. Parece que en Argentina empieza el rum rum de que muchos colegios estarían dispuestos, porque ya parece que hay una especie como de camino sin retorno, de, al menos durante el dictado de clases, sacar los celulares. ¿Por qué? ¿Qué es lo que, cuáles son las conclusiones a las que la ciencia médica, los estudios sociológicos, pedagógicos, están llegando respecto de esto? Uno puede presumirlo, Matías. Claro, mira, la realidad es que esto es para todo ser humano. Nosotros tardamos 10 minutos en concentrarnos en algo. Entonces, 20. Si estamos estudiando, estamos leyendo, 10 minutos tardamos en concentrarnos, y a partir de los 10 minutos de la lectura o de la atención que estamos prestando a una clase, por ejemplo, empezamos a incorporar conocimiento. Este poder de concentración en los chicos, en los adolescentes actuales que nacieron con celular en mano, está en aumento. O sea, los chicos tardan 20 minutos en concentrarse. Y solamente, incluso solo pueden sostener atención a una clase o a una película o a alguna otra situación otros 20 minutos y nada más. Y ahí se termina todo. Y gran parte tiene que ver con el celular que te da una satisfacción inmediata y que genera esta especie de scrollear, de tirar la pantalla hacia arriba con el pulgar, genera esto de la búsqueda constante de una satisfacción. Y redujo el tiempo de aburrimiento de los chicos a nada más que 3 segundos. 3 segundos es lo que tarda un chico menor de 18 años en aburrirse. Ve algo en la pantalla del teléfono y en 3 segundos su cerebro define si se aburrió o no y sigue para otro lado. Y ese es el nivel de distracción que genera. Es tremendo, es tremendo. Yo me imagino lo que debe pasar, así como sabemos que, por ejemplo, vos que sos profesor, no hay una clase que pueda durar 2 horas porque hasta el más genio nerd se te pierde, se te va y viene. Pero, al contrario, sensu, no puede ser, digamos, viste que hace un tiempo, había ciertas dudas, no, porque es un elemento pedagógico, se utiliza, no, me parece que se han pasado, pegamos la vuelta y ahora no sabemos cómo frenarlo, ¿no? Porque vemos que hay un problema serio. Exactamente. El celular es un invento que no teníamos conciencia en el momento que salió. Parecía algo muy fantástico, una computadora de mano, una cámara de fotos, todo incluido, pero la verdad que nos salió mal, porque estamos generando generaciones, perdón por la redundancia, pero están saliendo nuevas generaciones que no tienen tolerancia a la frustración, que están acostumbrados a estar enfrascados en el celular, a sociabilizar por mensaje, por foto, pero no sociabilizar cara a cara, no tener una charla cara a cara. Entonces, son gente que se reducen al ostracismo, son gente que después va a tener ese adolescente, luego se va a enamorar y probablemente lo rechacen, y va a tener muy poca tolerancia a ese rechazo. Ese adolescente luego va a ser un adulto y va a salir en búsqueda de un trabajo, a presentar currículum, y se va a dar cuenta que no lo van a tomar en algunos trabajos, en otros sí, pero en los que no lo van a tomar, va a tener muy poca tolerancia a la frustración. Entonces vamos a tener una sociedad más frágil, con mayor tendencia al suicidio por esa poca tolerancia a la frustración y con mayor tendencia a la depresión. Y a eso hay que agregarle los efectos de insomnio y ansiedad que genera el celular, no solo por los contenidos que presenta, sino también por algo que se llama FOMO, que es Fear of Missing Out, que es la sensación de estar perdiéndose algo mientras estás haciendo algo. Perfecto, y avanzo. Dejaste el celular, estás haciendo una tarea que, pues, deporte. Ahí también hay una
perdemos algo, o sea, ya no tenemos nada en la mano, estamos haciendo arte o deporte, algo que nos exige dejar el celular. Y ahí, ¿qué pasa? Se extiende el daño, o sea, hay como que tenemos como que reeducar a los chicos de una forma. Hay que reeducar a los chicos, hay que reeducar a los chicos a que se hablen cara a cara, hay que reeducar a los chicos a que salgan a la calle. Nosotros decimos salgan a la calle a jugar porque nosotros crecimos en la calle jugando al fútbol y haciendo otras cosas. Pero en realidad, bueno, hay que volver al club a hacer deportes, hay que salir del sedentarismo, hay que romper con el sedentarismo. 50% de los chicos de los menores de 18 años de edad tienen sobrepeso, 50%, es un montón. Estamos hablando de gente que come mal, que come comidas rápidas, que tiene padres que trabajan y tienen dobles trabajos, e incluso no tienen tiempo para hacerle una buena dieta, que tienen padres que no tienen tiempo para prestarle atención a sus hijos y escucharlos. Entonces, hoy les enchufan una pantalla de celular ya desde chiquito para que el nene no llore. Hay que recordar que vos lo que hagas con un bebé, si lo repetís 3 veces seguidas, eso queda instalado en el cerebro del bebé. Entonces, si vos, para que no llore tu bebé, le pones una pantalla de celular, en 3 almuerzos, todos los almuerzos de ahí en más, te va a pedir la pantalla de celular y no va a comer que no tiene la pantalla. Perfecto, bueno. Ojalá que aquí, yo ya leí que están estudiándolo varias escuelas. Para mí, cuando arranca alguna de las grandes, que son institutos, que son congregaciones, o el sector público, ¿no? Podría aquí el sector público, que tanto se mete, ¿no? El Estado presente, todo ese verso, ¿no? Ese relato estúpido, inútil, meterse y decir, miren, señores, el Ministerio de Educación, que no tiene escuelas, decir, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a adoptar esto, vamos a sugerir que las jurisdicciones tomen cartas en el asunto. Que vaya el niño a la escuela y que vaya con el celular que le regaló papá, la tía, la abuela, no hay problema, pero que lo deje en un locker, que lo deje en un recipiente y cuando está por salir de la escuela lo vuelve a agarrar. Si el miedo de los padres es no va a estar conectado conmigo, no necesitas eso. Tiene que ser como la vieja escuela, como en la antigüedad, por decirlo de alguna manera, que no fue hace mucho, fue 20 años atrás, donde había un problema, el nene necesitaba a su mamá, a su papá, el director, la directora, el preceptor, llama al mamá y a la papá, y se terminó. Porque la realidad es que es muy difícil incorporar un elemento a la educación sin los elementos distractivos, sin la internet, sin... Porque hay por ahí uno como adulto no lo entiende, pero ¿no? Se la pasa sacando fotos y haciendo memes de esas fotos en el momento, se la pasa compartiendo stickers y hasta incluso en el aula solo charlan por WhatsApp, solo charlan por las redes sociales y si hay alguno que está con acoso, con bullying, ese bullying se convierte en ciberacoso, luego continúa en la clase. Claro, entonces, no se puede liberar nunca. No se puede liberar nunca. Es más... El que la pasa bien, la pasa bien. Pero el que la pasa mal todo el día. La pasa mal. Hasta el otro día que vuelva a repetirse. Yo tengo referencia, inclusive, que hay muchas quejas, notas y demás, que usan auriculares en el aula. Están con auriculares. Sí. En mi época, a mí si me agarraban con auriculares... Primero, yo tenía prohibida la máquina de calcular en el aula. No existían los ordenadores. Apareció la Commodore 64, que era una revolución. Yo no la podía usar, no podía usar la calculadora. Yo hacía cuentas con lápiz, ¿sí? Y en pruebas, olvídate, yo llegaba a llevar una radio, no sé, para escuchar el mundial, escúchame, era absolutamente una locura, ¿no? Y ahora los tipos usan auriculares. Exactamente, y cambiaron muchos parámetros, yo creo que hemos permitido que se avancen sobre ciertas cosas que hacen mal, que hacen daño, y entra en juego otra vez, y ya lo hemos hablado, en juego la ludopatía. Hoy claro, claro, claro que eso hay muchas advertencias en los clubes, en los colegios, claro, Estados Unidos inmediatamente a eso, ¿no? Ludopatía. Exactamente, porque hoy en la escuela se arman grupitos, juntan 2, 3 manguitos que tienen por ahí y los juegan en una aplicación de celular, una aplicación que jamás te pidió saber si sos mayor de 18 años de edad. Sí, ahí te interrumpo. Viste que Jorge Macri anunció que los BET, los .BET y también los .com en un sistema, pero hay otros que son ilegales, sí, que son creo que 7 de cada 10, que eso no los pueden controlar. Eso no se pueden controlar. Hay grupos que están en las redes sociales
que te permiten hacer, bueno, hay muchas cosas, muchas aristas tiene el celular en la juventud. Y esto yo lo he mencionado hace 6, 7 años atrás. Ojo con y perdón que me meta en este tema, porque por ahí hace ruido en algunas personas, pero ojo con el cáncer bucal, el producto del HPV, porque está en aumento en la sociedad joven. Y eso tiene que ver. ¿Cómo es eso? ¿Y eso con qué? Y eso tiene que ver, ¿cómo lo conectamos con el celular? Tiene que ver con un inicio temprano de las actividades sexuales en los chicos. Los adolescentes hoy por hoy van a los boliches y lamentablemente se sucede mucho intercambio de sexo oral. Ah, no te puedo. Cosas, hay concursos y demás. Y esto nace en los celulares y nace en que van rompiendo los límites a través del intercambio de información, a veces de índole pornográfico, que el padre no puede controlar porque eso por WhatsApp se pasa, en una red social por ahí está más controlado, pero eso se va rompiendo los límites y va cambiando la estructura social y esto está impactando a nivel salud. Y nosotros lo vemos en gente que tiene 20, 22, 23 años con cáncer bucal por HPV, por ejemplo. Tengo una pregunta. Vos estás en el hospital o en el clínicas o en las clínicas privadas, sanatorios, estás por operarse un paciente con una consulta, con cierto diagnóstico, presumiblemente oncológico. ¿Influye también el paciente que viene? No, porque yo, doctor, vi en las redes que resulta que lo mío es un tapiroma, tacaroma, sé qué, y se opera y hay una pastillita. Viene ya con una carga. Nosotros antes íbamos, todo era trabajoso, digamos, salir con una chica, ir al cine, encontrarte, llegar a un lugar, llegar hasta una cita a la casa de una amiga, de un amigo, y viajar de un barrio a otro en la capital era trabajoso, nos perdíamos, tenía que preguntar, este colectivo me deja acá, íbamos al médico, no sabíamos nada, no teníamos ni la más mínima idea, salvo que tuviéramos como yo algún familiar en hospital y demás. Ahora, ¿cómo llega el paciente por el tema del teléfono, la informática? Ahora leí que encima, parece que la inteligencia artificial, dentro de poco, ya en un yogur, va a unir todo en una sola, va a unir todo, lo bueno y lo malo, con lo cual es muy factible que en algo que vos le das mucha confianza, como es, por ejemplo, Facebook y demás, te manden información errónea. Exactamente, está ahí un exceso de información y mucha desinformación es errónea o es falsa. Hay una cantidad enorme de influencers que transmiten información, mala información, incluso mucho influencer que dice ser fitness, que te transmiten cómo comer y está lo único que está haciendo es estimularte a tener el colesterol más elevado y demás. Bueno, hoy el paciente cambió, el paciente viene con un exceso de información errónea y claro, ya se sienta en el consultorio a reclamarte. Muchos, sin ir más lejos, ayer un paciente entró al consultorio y me dijo, vengo a que me pida una resonancia porque creo que tengo cáncer. Algo especial, doctor, como decía antes, había un buen médico, decía que eso está bueno para los varones que nos hacen el de próstata, haga un PSA, doctor, si un gran amigo mío, un médico. Ajá. Pero eso es un buen consejo. Claro, pero yo pienso al revés. No pongamos que es malo. Alguien se va asustado y vos decís, mire, señor, no tiene eso. No tiene nada, es una cosita de piel súper... ¿Entendés? Para mí es gravísimo eso también. Y tiene que ver con eso, con el teléfono. Tiene que ver con el teléfono. El teléfono ha cambiado muchas cosas. Bueno, la información a nivel mundial se multiplica cada 48 horas, cuando antes tardabas 20 años en que se multiplique esa información. ¿Te acordás? Entonces, hay un tema que al estar al alcance de la mano la información y al tener múltiples sitios web que uno puede acceder desde el teléfono, no avalados por sociedades médicas, científicas, claro, empiezan a surgir conclusiones y malos diagnósticos, malos autodiagnósticos. Entonces mucha gente llega preocupada y mucha gente llega o sobreestimando su cuadro o subestimando su cuadro, claro, entonces llega de forma tardía. Claro, asustado, confiado. Y la otra, un tema radicalmente opuesto. Me hablaste de que hay estudios y preocupación. Bueno, la discriminación está a la orden del día en todo sentido, ¿no? De hecho, tenemos en Argentina cierta orientación política que es discriminatoria, excluyente, sectaria, y dice ser lo contrario. Pero salvando ese otro cirilo mío, ¿qué pasa con la exclusión de ciertos grupos, ciertas supuestas minorías, Tordo? Bueno, estamos hablando de la comunidad LGBT, que fue el Día Internacional del Orgullo Gay hace poquito, el 28 de julio. Esta semana, exactamente, sí.
y salieron nuevas estadísticas con respecto a qué está pasando con esta situación, porque mucha gente sigue siendo discriminada hoy por hoy en el siglo XXI, y estamos hablando de 37% de los pacientes oncológicos LGBT han sido discriminados. Esto no es en Estados Unidos, porque en Argentina no se hace estadística. Es un montón. El 75% de estos pacientes cree que el género impactó en el tratamiento, el 14% no fue escuchado, hay un 9% que no fue tomado en serio y un 8% de estos pacientes de la comunidad LGBT que no que tardaron en ser diagnosticados por el tema de la discriminación. Hay un 48% eligió no decir su condición, su orientación sexual, su orientación de género, producto de esta discriminación. Entonces creo que tenemos que seguir trabajando. ¿Qué porcentaje? No lo puedo creer. Altísimos. Es muy alto. Y ahora estamos hablando de la comunidad LGBT, pero si nos ponemos a hablar de los latinos, si nos ponemos a hablar de los afroamericanos, por fuera de la Argentina, son también muy discriminados. Entonces, tan discriminados como la comunidad LGBT. Yo creo que hay que seguir trabajando sobre esto, porque la deconstrucción no ha llegado, si bien de la boca para afuera parece que llegó, pero en realidad no llegó. Sí, 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 muy declamativa. Y lamentablemente, estas cosas, como lo bien hablábamos hace un ratito, los celulares no cambian algunos parámetros de la sociedad, y la sociedad cada vez se está llevando en aras del progresismo, está volviendo a conducta. Sí. Estamos haciendo regresiones. Hay regresiones en la sociedad, eso sin lugar a dudas, sí. Y esto lo ha demostrado una vez más. Mira, ayer hablando, después que hablé contigo, que hablo casi todos los días, pensé, ¿qué pasaría si, por ejemplo, nosotros de los medios, o otra vez, los gobiernos, un Estado útil, proponen, por ejemplo, viste, bueno, un día sin celular? ¿Vos te imaginás, Tordo, hacer un día sin celular? Por ejemplo, un día sin celular, los mayores. Salir al ser el día sin celular, ¿viste? Bueno, si sepa todo, que todos sepan. Bueno, y hacer tu vida sin celular. Por ejemplo, los que están conectados online, no, tendrán su ordenador, pero sin el celular. A ver cómo nos va. Yo creo que no. Yo creo que si vos medís la presión arterial, no sé, por ahí hay que hacerlo más días eso. Pero no sé si no se nos medirá algunos parámetros. Es una cosa mía, idea mía esa. Sin lugar a dudas, va a bajar los ataques de ansiedad, van a disminuir las taquicardias, las secreciones de adrenalina, la presión arterial elevada. Hay muchas cosas que van a cambiar un día sin celular. Yo los invito a la gente a que reflexionen qué es lo que hace en la casa. Si vos te despertás y lo primero que haces es ver la pantalla de tu celular, bueno, entonces tenés un problema. Torno a la última. Me están hablando insistentemente de guardia saturada. No sé si es por gripe, cuadros febriles, vías aéreas superiores. ¿Qué estás viendo vos? Nosotros estamos con cuadros en vías aéreas superiores, en la guardia, que consulta constante. Sospechamos que podría llegar a ser coronavirus, porque nos llama la atención la gran cantidad de gente. Por suerte son cuadros leves, que no requieren mayor internación, pero seguimos recomendando la vacunación, no solo de coronavirus, sino también de la gripe. No nos queda claro si es influenza o coronavirus, pero sabemos que esos cuadros respiratorios están con tos, están con fiebre y están con secreciones. No requieren mayor tratamiento más que broncodilatadores, pero bueno, algunos otros ya estamos hablando de infecciones bacterianas, eso sí requieren antibiótico, terapia, eso es algo totalmente diferente. Antes de dejarte ir y agradeciendo tus intereses de siempre, vacunas, ¿cómo estamos? ¿Qué estamos vacunando estos días? Gripe constantemente. Recuerden que mayores de 65 años de edad o los menores de 65 años de edad con problemas de salud crónico, y esto puede ser que hayas tenido algún infarto, algún problema cardíaco, diabetes, algún problema pulmonar, o incluso que tengas obesidad diagnosticada, que es body mass index más de 30, o embarazadas, deben vacunarse contra la gripe porque tienen más riesgo de padecer una enfermedad un poco más agresiva. Y si no te vacunaste de coronavirus, vacunate, sobre todo si tenés más de 50 años de edad, hay que renovar esa vacunación, una vez por año. Y si tenés más de 65, es una vez cada 6 meses. Tordo, como siempre, un gusto. ¿Operás hoy descansás? Sería una rareza que no operes. Hoy hay que operar. El sábado que viene también tenemos programado cirugía.
Bueno, concentrate, te dejamos tranquilo, un fuerte abrazo y no te llamo a celular hoy. Bueno, Gracias, contribución. Lente. Un abrazo. Bueno, un abrazo. El doctor Matías Norte, eminente oncólogo, cirujano oncológico y, por supuesto, como recordamos siempre, en la pandemia se hizo emergentólogo, conversando con nosotros. ¿Qué temas, no? ¿Qué temas?